Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Alvarado y bienvenidos a un nuevo video. Este es un video diferente, como se han dado cuenta, no estoy en la base, estoy en mi habitación, en el lugar donde grababa videos anteriormente. Si pueden buscar en mi canal videos que tenía cuando había una repisa con copas y medallas ahí. Ya no está esa repisa ahora, todos los premios de competiciones de powerlifting las he colocado en la recepción de la base Trainer Los Olivos. Este video lo he querido hacer para compartirles unos tips sobre hipertrofia. Que es lo que he estado realizando todo este año. Me he basado principalmente en crecer, en hacer crecer mis piernas, en fortalecer esos puntos débiles de la técnica, en los ejercicios básicos como la sentadilla, el press de banco y el peso muerto. Y ya me toca salir a la plataforma, ya me he propuesto que el próximo año tengo que competir. He mejorado este punto, vamos a ver cómo me va, pero quiero compartir con ustedes unos tips de cómo realizar hipertrofia para powerlifting. Cuando escuchamos sobre entrenamiento de hipertrofia, lo primero que se nos viene a la cabeza es el desarrollo muscular. Por ejemplo, una fase de hipertrofia en culturismo se basa principalmente en mejorar la estética, mientras que el entrenamiento de musculación para powerlifting se basa en generar la mayor hipertrofia posible con el objetivo de usar esos músculos que se han hipertrofiado en aquella fase para mejorar en los básicos del powerlifting. Hoy te voy a dar unos tips de cómo sacarle provecho al entrenamiento de hipertrofia para el powerlifting. El entrenamiento de hipertrofia debe estar limitado a un mesociclo, es decir, planificar entrenar musculación por un tiempo determinado. Y de preferencia debes ir reduciendo su trabajo o eliminarlo cuando ya se empieza un mesociclo de fuerza o de picking hacia una competición. Un mesociclo de hipertrofia requiere una cantidad de volumen necesario, es decir, más series o más repetición, pero de preferencia que sea en ejercicios complementarios o accesorios, no específicamente en ejercicios de competición. Esto es porque ya que estamos haciendo más repeticiones, puede que en algún momento por el cansancio mismo del entrenamiento puedas degradar la técnica. Basa principalmente tu entrenamiento en mejorar esos puntos débiles en un rango de movimiento específico. Por ejemplo, si tu punto débil en el press se encuentra en la mitad de la fase concéntrica, es decir, en la subida, entonces puedes realizar variantes del press como el press cerrado. Yo ya les hice un video anteriormente sobre cómo realizar el press para que puedan fortalecer sus tríceps, que es lo que se usa más en esta parte del movimiento en el press. Fondos con peso o extensiones de tríceps. Si por ejemplo tu punto débil se encuentra en la segunda mitad del peso muerto, entonces debes buscar mejorar, fortalecer tus glúteos y potenciar tu empuje de cadera. Y de eso se trata este video, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Si ustedes también son amantes de la fuerza, pueden dejarme sus preguntas en los comentarios y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo. Y si tú también te quieres unir al reto de año nuevo, cuerpo nuevo, quieres mejorar tu físico, nosotros te podemos ayudar. Solo tienes que escribir al número de WhatsApp que está saliendo a continuación pidiendo mayor información sobre la promoción que hemos lanzado. Empezamos este 2 de enero con fuerza. Y me despido chicos, mi nombre es Verónica Alvarado y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.